Entre las camionetas medianas del segmento premium, la X3 era el modelo más longevo entre sus rivales. Sin embargo, la casa alemana inició el 2018 con la comercialización oficial de la tercera generación de uno de los modelos premium más vendidos en Colombia. Siendo la X3 el modelo pionero entre los SUVs de su clase, esta, la nueva generación, es mucho más equipada, más liviana y mucho más grande que su predecesora, incluso más grande que la primera generación de su hermana mayor, la X5. Inicialmente a Colombia llega en dos versiones. Los invitamos a conocer todos los avances y cambios que trae esta camioneta en su versión diésel, que es el mismo nivel de equipamiento de la versión a gasolina. Aunque la silueta de la X3 es más bien continuista, el frente es completamente nuevo. Ahora tenemos la típica parrilla de BMW mucho más grande, con barras verticales y rejillas activas para el flujo de aire. Las luces son más alargadas y estilizadas, full LED. Y también tenemos nuevo diseño de exploradoras. Antes eran redondas, ahora son horizontales LED. A Colombia llega con paquete premium, que entre otros detalles están los rines de 18 pulgadas con un perfil alto que sirve muchísimo para las calles colombianas, barras de techo en color plata, y hay un detalle muy importante, es que el nuevo diseño hizo que mejorara el coeficiente aerodinámico, que ahora es de 0.29 cx. Atrás tenemos un nuevo diseño de stops que ahora se integran con el baúl y la carrocería y tienen un diseño en 3D. También tenemos los sensores de parqueo, cámara de reversa y las dos salidas de escape que hace que se vea mucho más deportiva. Según BMW, la optimización de su tecnología y el uso de nuevos motores permitieron reducir el peso de la nueva X3 en 55 kilos frente a su antecesora, a pesar de que las dimensiones se incrementaron en forma considerable, sobre todo la longitud y la distancia entre ejes. Ahora, la nueva X3 mide 4.7 metros de largo, 1.89 metros de ancho y 1.67 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se sitúa en los 2.86 metros. Y aunque no se trata de un todoterreno, podríamos sortear sin problemas muchas superficies irregulares, gracias a un despeje con respecto al suelo de 20.4 centímetros. Por dentro nos encontramos con una cabina cuyo estilo nos recuerda a los nuevos sedanes de la marca alemana. Tenemos una pantalla central de 6.5 pulgadas que no es touch, que combina muy bien con el famoso iDrive de BMW, que es muy intuitivo. También tenemos una nueva palanca de cambios tipo joystick. Aquí encontramos los botones para los diferentes selectores de modos de manejo, control de descenso y tenemos freno de mano electrónico con auto hold. Tenemos un nuevo volante que podemos regular en profundidad y en altura. Recordemos que tenemos levas para hacer los cambios. Y hay algo muy importante, es que tenemos un nuevo computador de a bordo digital que combina muy bien con unos apliques en relieve. También esta versión premium tiene ahora una combinación de cojinería beige que combina muy bien con los apliques metalizados en color plata con los plásticos negros. Para seguir hablando de equipamiento, hay que resaltar que el paquete premium de la X3 incluye radio profesional de 6 parlantes, asientos delanteros eléctricos con memoria para conductor, sensores de luz y lluvia y asistente de parqueo semiautomático con cámara reversa y sensores en ambos extremos. También tenemos encendido start-stop y techo de cristal panorámico. La dotación de seguridad contempla 6 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, junto con la dirección de asistencia variable Servotronic y el control de crucero con función de frenado.
Las plazas traseras ofrecen un gran confort. Como pueden ver, tengo muy buena distancia en las rodillas, lo mismo para la cabeza. Los apoyabrazos son abollonados y en el centro tenemos portavasos. Algo muy interesante es que en esta zona tenemos aire acondicionado digital y me llama mucho la atención los apliques de la X en toda la cabina del vehículo. Para acceder al baúl tenemos la posibilidad de hacerlo por medio de manos libres si venimos ocupados con paquetes, el cual nos da acceso a un amplio espacio de 550 litros. Hay algo muy interesante, es que este vehículo no trae llanta de repuesto, recordemos que las llantas son tipo run flat, en cambio de ello tenemos un gran espacio secreto para guardar objetos. BMW sigue apostando por los motores diésel a gasolina en la X3. En este caso tenemos un motor turbo diésel de 4 cilindros y 2 litros con tecnología Twin Power Turbo que desarrolla 190 caballos de potencia y un impresionante torque de 400 newtons metro. Esto a muy bajas revoluciones, acoplado a una caja automática de 8 velocidades con levas en el volante. Este torque ofrece unos arranques ágiles y una asombrosa capacidad de aceleración para un vehículo de este tamaño, cuyo peso ronda los 1.750 kilos. Bajo cualquier circunstancia, siempre contaremos con el apoyo del esquema de tracción total X-Drive. Esto no solo permite tener un mejor manejo en vías asfaltadas, sino que también distribuye de forma automática el torque entre las cuatro ruedas cuando las condiciones del camino no son las mejores. Ello se complementa con el selector de modos de manejo que tiene varios programas y que intervienen en la respuesta de varios sistemas. Para quienes prefieren un motor más silencioso y quizá no les preocupe tanto el consumo, BMW también ofrece un interesante motor a gasolina Twin Power Turbo de 2 litros que desarrolla 252 caballos de potencia y un torque de 350 newtons metro desde las 1450 revoluciones y que también ofrece unas prestaciones muy deportivas. Desde hace muchos años, los SUVs se han convertido en un segmento muy importante para la industria premium en el mundo y en Colombia. Y no en vano, la BMW X3 ha sido uno de los modelos más exitosos en su clase. Y esta nueva generación no solo ofrece un buen nivel de manejo y un excelente nivel de calidad, sino que llega al país con una acertada relación precio-producto que la destacan frente a sus rivales. No olviden ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterados de todas las noticias y lanzamientos de la industria y también seguirnos en nuestros diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.